Hoy es el sábado santo 2021. Afuera hay un hermoso día para viajar, para rodar. Pero acá en el Uruguay estamos viviendo los peores días, y de hecho ayer fue el peor día de los contagios por la pandemia, de modo que hay que tener mucho cuidado. Digo esto porque justamente estoy invitado a rodar a Carmelo, a unos 350 kilómetros de acá, con un grupo de motociclistas, pero preferimos quedarnos acá en la zona porque y hacer un viajecito más corto. Porque me parece que es importante tomar los resguardos y evitar exponerse, sobre todo cuando todavía hay gente que no está vacunado. De modo que nos vamos a ir, si podemos, con Esteban Berselli hasta La Paloma, La Pedrera, comer algo rapidito y volver. Son más o menos unos 120 kilómetros de ida y 120 de vuelta. Vamos a ver, está listo para viajar. Esta es la parada 28 de la Playa Brava en Punta del Este. Y ya estamos ahí con Esteban, listo para rodar. ¿Hoy para dónde vamos? A La Paloma. A La Paloma, sí. ¿Eh? Sí. Viaje tranqui. Bien tranqui, bien tranqui. Perfecto. Lo más tranqui posible. Saludo de Sergio. Ah, cierto, nuestro amigo Sergio Sirotka. Sí, es. Que siempre anoche, manda. Anoche hablé con él, me habló muy mal de vos. Muy mal. Para que tengan una idea, acá la nafta premium cuesta 68 pesos uruguayos. Saquen la cuenta. 42 pesos cuesta el dólar. Así que es dólar y medio. Dólar y medio largo. Bueno, hemos llegado a La Pedrera y ahora estamos en modo turista porque no sabemos dónde ir. ¿Eh? Es que también no sabemos dónde estamos. Sí, en La Pedrera. Sí, en La Pedrera. Sí. En La Pedrera. Pero de ahí, bueno, gastronómicamente por lo menos sabemos dónde podemos salvarnos. Eso es lo importante. Póngase el barbijo, si no, no puede entrar acá, ¿eh? Ahora puede entrar. Esteban, ¿usted siempre toma el jugo de naranja en estas botellitas? Sí, siempre. Aunque esto acá es chiquitito, ¿no? Porque este es mini jugo. En general tomo el de 5 litros. El número 2 en el supermercado de Boto. Es naranja con pulpa, tiene que pedir.
y ahí te digo, me tomo esos 5 litros en 2 días. Fenómeno. Ah, y acá como sabían que no te ibas a quedar 2 días, te trajeron chiquito. Sí.